solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé en Figuras Bíblicas. Cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Un saludo a todos nuestros espectadores. En primer lugar, dale gracias a Dios que nos permite estar juntos, que nos permite compartir su palabra y seguir aprendiendo, seguir edificándonos los unos a los otros. Hoy, pues, por la gracia de Dios, me permite a mí estar frente a la palabra del Señor y después de haber indagado, después de haberla escudriñado un poco, compartir, ¿verdad?, en el espacio de Figuras Bíblicas, una figura que tiene que ver con el programa anterior. Si lo recordáis, estuvimos hablando acerca de las lluvias, estuvimos viendo la lluvia temprana y estuvimos viendo también la lluvia tardía. En definitiva, hablábamos de la lluvia como la bendición que viene de parte del Señor en el momento indicado. Estas lluvias representan la bendición del Señor a su tiempo, en el tiempo en que Dios lo ha estipulado y lo ha establecido. Siempre recordando que, aunque en ocasiones para nosotros cualquier tiempo es bueno, Dios tiene todas las cosas guardadas para nosotros a su debido tiempo. El Señor tiene buenas cosas guardadas para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Recordamos Mateo capítulo 7, cuando el Señor empieza a decir el versículo 7, pedid, buscad y llamad, porque si tú pides, vas a recibir, si tú buscas, vas a hallar, y si llamas, se te va a abrir. Es lo que el Señor nos ha prometido. Y después Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se los piden. Entonces, algo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios tiene guardado para cada uno de sus hijos buenas cosas. Él tiene buenas bendiciones, Él tiene buenas dádivas. Y recordando y citando también a Santiago, ¿verdad?, que nos dice que no erremos, que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, el cual nos hizo renacer a una esperanza viva. Entonces, algo que sabemos es que Dios tiene desde lo alto bendiciones para nosotros. Los hijos de Dios debemos de vivir de esta manera, ¿verdad?, mirando hacia lo alto, es decir, que nuestra vida siempre sea sustentada por aquel que es soberano. Estamos hablando
de Dios y, como decía el salmista, así como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y los ojos de las siervas miran la mano de su señora, nuestros ojos contemplan y miran a la mano de nuestro Señor, a nuestro Dios, sabiendo que Él es el soberano y de Él tenemos dependencia como hijos de Dios. Entonces, viendo esta figura y hablando de la bendición de parte del Señor en el espacio que hoy nos ocupa, vamos a estar viendo una imagen o una referencia que nos hace a los cielos cerrados. Es algo en lo que ninguno de los hijos de Dios nos gustaría encontrarnos o no nos gustaría vernos de esta manera. Pero después de haber visto las lluvias como promesas condicionales de parte del Señor, es decir, la condición, ¿verdad?, para que la lluvia del cielo venga sobre nosotros o para recibir esta bendición de parte de Dios es la obediencia. Por eso decíamos que lo vemos reflejado en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, donde nos hace mención a las bendiciones por causa de la obediencia al Señor. Y también estuvimos amplio momento, ¿verdad?, la semana pasada en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Por ello, hoy me gustaría continuar, ¿verdad?, puesto que es ahí donde encontramos esta figura de los cielos cerrados o esta expresión que Dios tiene para nosotros de los cielos cerrados. Me gustaría que hoy lo podamos ver como una imagen y llegar a comprender qué es lo que Dios nos está enseñando a través de ello. Entonces, podemos tener una lectura comenzando en Deuteronomio capítulo 11, versículo del 10 en adelante. El contexto me gustaría que lo podamos entender, es el Señor que está hablando de las bendiciones de la tierra prometida, el lugar que Dios había prometido a Abraham. Entonces, bueno, sin ir mucho más allá, encontramos que dice así el versículo 10 de Deuteronomio capítulo 11. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza, representando Egipto, el lugar de nuestros pecados, nuestra vieja vida, el lugar de condenación, de donde el Señor nos ha rescatado. Ahora nos está diciendo, yo tengo para vosotros algo mejor, dice el versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, es decir, depende de la bendición que viene de lo alto. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y aquí encontramos una representación, ¿verdad?, del interés que Dios tiene con nuestra tierra o con nuestras vidas, podríamos decir, en estos momentos. Dice, si obedeciereis, ¿ves? Aquí vemos la condición de esta promesa. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Bien, ahora algo nos está diciendo el Señor y es, cuídate de que tu corazón no se infatúe. Cuídate de ser una persona engreída, es decir, cuídate de ser una persona que vivas con un orgullo desmedido por causa de lo que tú has podido hacer. En definitiva, podríamos decir que infatuar tiene que ver con un orgullo excesivo por los actos propios, es decir, un auto-orgullo o, como bien hemos dicho, un engreimiento propio. Entonces, aquí algo que nos está diciendo el Señor es, cuídate, tú que ya estás en esta tierra, tú que ya estás en el lugar el cual el Señor contempla con su mirada todos los días del año, ahora nos dice, ten cuidado, estate alerta, estate pendiente y no vayas a ser este hombre necio, ¿verdad? Y dice, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, versículo 17, dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová.
Es decir, aquel Señor ahora nos está advirtiendo de algo que puede ocurrir en nuestras vidas si no estamos atentos y si no somos sinceros, de dónde viene nuestra bendición, de dónde estamos siendo nosotros sustentados. El Señor nos está diciendo, si hay de algo de lo que vosotros podéis depender, es del Dios que está en los cielos y que contempla esta tierra todos los días del año y que manda su lluvia a su tiempo. Ahora está diciendo, si tú te enfatúas, es decir, si tú te enorgulleces en ti mismo y le vuelves la espalda al Señor y como consecuente, ¿verdad?, os apartáis y sirvéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, si esto ocurre, bueno, pues entonces el Señor también, ¿verdad?, la consecuencia de esto es que el Señor se va a encender en su furor y va a cerrar los cielos, y no va a haber lluvia ni la tierra va a dar fruto. Entonces, aquí vemos ahora los cielos cerrados, ¿verdad?, como causa de el enfado o de la ira del Señor sobre aquellos que le vuelven la espalda. Nos está diciendo también, ¿verdad?, apartarnos y servir e inclinar a dioses ajenos. Bueno, esto tiene que ver con la idolatría. El Señor, si algo aborrece, es la idolatría, y Él mismo nos enseña de que Él es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo a lo largo de la historia la nación de Israel, en ciertos momentos o incluso debido a ciertas influencias exteriores o a ciertos reyes, le vuelven la espalda al Señor y sufren, digamos, o experimentan estas adversidades o esta, podríamos decir, maldición de parte del Señor. Entonces dice que el Señor se encenderá en su furor y cerrará los cielos, no habrá lluvia ni la tierra dará su fruto y pereceréis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Entonces no lo estamos tomando como broma, lo estamos viendo como una advertencia que Dios nos está haciendo. Y ahora me gustaría que podamos ver esta figura de la nación de Israel, una nación tan insignificante que estaba siendo esclavizada por los egipcios. Entonces Dios con mano poderosa los saca, les hace ver milagros atravesando el Mar Rojo, les lleva al punto de alimentarlos, podríamos decir, de la nada. Ellos ven como de una peña empieza a brotar agua para que no les falte nada, le piden carne al Señor y Él les da, se presentan ciertos enemigos y el Señor les libra de todos ellos. Y ahora se está diciendo, ahora con todo esto no vayáis a pensar que son vuestras obras, sino es la mano del Señor que está con vosotros, es Dios mismo contemplando desde los cielos el que cuida a su pueblo. Bien, esto ocurrió con la nación de Israel y ocurre con tu vida y con mi vida. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos que ser sinceros y darnos cuenta de que es Dios mismo que pelea por nosotros y de que si a día de hoy estamos en pie, estamos firmes, es porque el Señor no ha dejado de mandar sus bendiciones a nuestras vidas a su debido tiempo. Me gustaría recordar, ¿verdad?, un tiempo de adversidad para la nación de Israel, un tiempo difícil, podríamos decir, en el cual reinó un hombre malvado, un hombre malo llamado Acab. Estamos en Primera de Reyes, en el capítulo 16, y me gustaría leer con vosotros el versículo 29 y versículo 30. Dice así, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Me gustaría poder ir un poco más abajo, versículo 33. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bien, aquí simplemente estamos viendo un poco acerca de este rey malo, rey que no hizo lo bueno delante del Señor. De hecho, nos dice que hasta que llegó este, no había habido otro rey peor que él en toda la nación de Israel. Entonces vemos que le volvió la espalda a Dios y juntamente, bueno, pues con él hizo que el pueblo entero le volviese la espalda al Señor. Leemos entonces capítulo 17, donde estamos, Primera de Reyes, versículo 1. Aquí viene el profeta de parte de Dios, el hombre con una visión clara de parte de Dios, alguien que no había doblado sus rodillas ante Baal ni ante Asera. Entonces dice
Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, a un hombre hablando de parte de Dios, le está diciendo: mira, por cuánto, ¿verdad?, y recordamos Deuteronomio capítulo 11, por cuanto os habéis infatuado, por cuanto os habéis enorgullecido en vosotros mismos, habéis apartado de Dios para servir a dioses ajenos y para inclinaros a ellos. En definitiva, Elías le estaba recordando las palabras de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando les está diciendo que una de las bendiciones a la obediencia sería la lluvia. Entonces Elías les está diciendo: por cuanto habéis hecho esto, el Señor no va a mandar lluvia y no va a mandar rocío sobre esta nación. Y esto ocurrió durante 3 años y medio, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, Santiago habla de Elías y dice que él era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías, semejantes a las nuestras, utiliza la palabra de Dios. De sin embargo, él oró y si no llovió por 3 años y medio y volvió a orar, y entonces la lluvia comenzó de nuevo. Entonces aquí vemos a Elías, ¿verdad?, como les está diciendo, por causa de haber desobedecido a Dios de una forma que él ya os había advertido sobre vuestras vidas o sobre esta nación, va a dejar de haber lluvia. Otra vez, estamos hablando, va a dejar de estar la bendición de Dios sobre vosotros. Pasajes más adelante, encontramos el capítulo 18, aquí en Primera de Reyes, donde estamos. Me gustaría leer a partir del versículo 20, dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Otra vez aquí Elías está confrontando ahora a un pueblo entero con su pecado. Le está diciendo: ¿hasta cuándo vais a estar dudando entre un camino o otro? Tomad una decisión firme y seguidla. Pero lo que estáis viviendo es la causa de haberle vuelto la espalda al Señor. Y entonces ahora Elías empieza, digamos, a retar a los profetas o a los sacerdotes de Baal. Entonces les dice: vamos a hacer una cosa, es decir, los dos vamos a hacer un sacrificio. Dice: vosotros primero, puesto que sois más, y después lo haré yo. Dice: y el Dios que conteste con fuego, este será Dios. Entonces, bueno, ahí vemos cómo los de Baal lo hacen, hacen un altar, empiezan a cortarse, empiezan a chillar. Elías un poco empieza a bromear con ellos, está diciendo: si llama fuerte, que posiblemente esté durmiendo. Y bueno, en definitiva, vemos cómo este Dios falso, esta idolatría que el pueblo había llevado, ¿verdad?, no contesta, no hay respuesta ninguna. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad?, con aquello que tú estás poniendo delante del Señor. No vas a encontrar respuesta ninguna de ello. Entonces, dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Me gusta esto, ¿verdad? Elías arregló lo que era de parte de Dios, que estaba en ruinas. Es decir, nadie se acordaba del Señor, todo eso estaba abandonado. Entonces Elías, ese mismo altar, dijo: este es el que yo voy a arreglar. Vamos a volver a las sendas antiguas, vamos a volver a lo que Dios estaba demandando de cada uno de nosotros. Dice el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Es decir, Elías necesitaba que viniese fuego del cielo para consumir ese altar. Y Elías lo que hace es: vamos a llenarlo de agua, vamos a hacer lo imposible para que este pueblo se dé cuenta de que Dios
es soberano, de que Él es el Dios que abre y que cierra los cielos, de que cuando un pueblo, cuando un hombre obedece al Señor, los cielos se abren y recibe la bendición de parte de Dios. Pero cuando un pueblo o un hombre decide volverle la espalda a Dios, los cielos para esas personas están cerrados y no hay bendición para ellos. Entonces, versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tú fíjate, ¿verdad? A causa de lo que este hombre hizo, vemos una nación, ¿verdad?, confesando, solo Jehová es Dios, solo Jehová es todopoderoso. Y de una forma posterior, ¿verdad?, vemos como Elías ora por lluvia y de repente empieza como una lluvia pequeña, como una nube pequeña, como la palma de la mano, pero de repente los cielos se cubren con lluvias y empieza a caer lluvia del cielo. La bendición del Señor volvió sobre una nación que decidieron volverse al Señor, decidieron dejar sus malos caminos, decidieron dejar la idolatría o la adoración a aquello que no es a Dios y decidieron decir, Señor, solamente tú eres Dios. Un pueblo que se arrepintió, la consecuencia de ello es que el Señor volvió a mandar bendición sobre cada uno de ellos. Y si esto ocurrió en ellos, déjame decirte algo, el Señor también lo tiene para ti y lo tiene para mí. Siempre que tú y yo andemos en la forma correcta, en la manera que Dios quiere, ¿sabes qué vamos a recibir de parte de Dios? Bendición, porque a Dios le agrada que sus hijos anden según los caminos que Él ha establecido. Y en el camino que Dios ha establecido está lleno de bendiciones. Hay dificultades, hay pruebas, hay aflicciones en la vida del justo. Está claro, la palabra de Dios nos lo enseña, pero hay bendición sobre la cabeza del justo. Es lo que la palabra de Dios nos declara y nosotros lo creemos por la fe. A día de hoy estamos viviendo o disfrutando muchas bendiciones que no merecíamos. Y me gusta cuando yo encuentro en el Salmo 103 al salmista decir, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí encontramos a un hombre habituado y con raíces echadas en la presencia del Señor y vemos cómo él disfrutaba de las bendiciones que Dios tiene para aquellas personas que son fieles al Señor. Me gustaría citar un pasaje también, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, y bueno, pues me gustaría poder ir ahí. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 35 y versículo 36. Este mismo pasaje también lo encontrarás en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 y 27. Pero estamos aquí. Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 35, donde vemos en el contexto de que Salomón lo que está haciendo es dedicar el templo que Dios mismo le había permitido construir y se está dedicando al Señor. Entonces, aquí encontramos el versículo 35 que dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Ves? Aquí encontramos ahora algo muy precioso, algo muy bonito, pero Salomón sabía y él le dice, Señor, si el cielo se cerrare y no lloviere, dice la causa, dice, por haber ellos pecado contra ti. Si esto ocurriere, Señor, pues que en este lugar ellos vinieran arrepentidos y se arrepienten de sus pecados, y se arrepienten de su maldad,
tú les puedas perdonar y les puedas restaurar. Y en definitiva es una promesa que encontramos también de parte de Dios, y es que si aún los cielos estuviesen cerrados a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, y nos volvemos al Señor, dejaremos de recibir esta maldición, y el Señor va a abrir los cielos, el Señor se va a fijar en nosotros y va a decir: este es de mi pueblo, este es hijo mío, y sobre mis hijos el Señor manda bendición. Un pasaje más que muchos lo conocéis y seguro que hasta de memoria, ¿verdad?, lo podríais citar, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Y dice así: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, ahora dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hay algo muy curioso, ¿verdad? Y es que el Señor está diciendo: si por causa del pecado los cielos estuviesen cerrados, déjame decirte una cosa, Salomón, aun con los cielos cerrados, mi oído estará abierto a la oración de aquel hombre o de aquella mujer que se arrepiente de todo corazón y se vuelve a mí. Entonces, hoy podemos decir: hay esperanza para aquellos que tienen una vida ante un Dios que para ellos los cielos se les han cerrado. Es decir, para un Dios, ¿verdad?, que está airado con ellos por causa de su vida de maldad y llena de pecado. Entonces, el resultado final o la resolución de todo esto es que el propósito de los cielos no es que estén cerrados. Es decir, Dios no quiere cerrar los cielos, sino que a causa de la maldad del hombre están cerrados, pero en su bondad, en su amor, en su misericordia, Dios ha dispuesto el abrir los cielos, es decir, mandar bendición, mandar su lluvia, mandar un renuevo para aquellos, ¿verdad?, que se vuelven de todo corazón al Señor. Porque hasta el día de hoy, algo que hemos visto y en lo que confiamos es que el Señor no rechaza a un corazón que se acerca a Él contrito y humillado. Entonces, aunque Dios es el único que puede abrir o cerrar los cielos, digamos, son las actitudes de cada uno de nosotros lo que determinará cómo vas a estar los cielos para nosotros. Es decir, si sobre nuestra vida tenemos cielos abiertos o cielos cerrados. Entonces es la actitud de nuestro corazón lo que declarará cómo están los cielos con respecto a ti y a mí cada momento de nuestras vidas. Encontramos en Hechos capítulo 7, ¿verdad?, a un hombre llamado Esteban. Y bueno, simplemente, ¿verdad?, mencionarlo. En Hechos capítulo 7, versículo 55 y versículo 56 lo podemos leer. Pero aquí vemos a un hombre de Dios, alguien que había sido lleno del Espíritu Santo y que dice que ni los estudiosos de aquella época, ¿verdad?, podían rebatir el Espíritu y la sabiduría con la que este hombre hablaba, porque hablaba de parte del Señor. Pero en definitiva, esto fue lo que le llevó a la muerte y todos conocemos que fue apedreado. Pero me gusta cómo el Señor le dio una última visión a este hombre. Dice el versículo 55 de Hechos capítulo 7: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y me gustó mucho, ¿verdad?, cuando estudiando un poco encontré la historia de Esteban y cómo este hombre, el último día de su vida, tuvo una visión de los cielos abiertos. Los cielos abiertos porque un hijo de Dios estaba sufriendo por causa del Evangelio. Los cielos abiertos porque un hijo de Dios había terminado la carrera, porque había luchado fielmente la batalla de la fe y no había sido vencido, sino que llegó, ¿verdad?, a la meta y el Señor le estaba guardando. Y dice, y vio los cielos abiertos. Y me gustaría, ¿verdad?, en este día, de una forma espiritual, ¿verdad?, no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de una forma espiritual, cada vez que miremos a los cielos, que veamos que esos cielos están abiertos para nosotros, porque estamos en la debida relación
con nuestro Padre Celestial. Dice así, Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora estamos en un contexto en el que el Señor está reprochando o reprendiendo la insinceridad del arrepentimiento de la nación de Israel. Pero ahora está diciendo, vamos a hacer una cosa, vamos a venir y nos vamos a volver al Señor, porque Él arrebató y Él nos va a curar, Él hirió y Él nos va a vendar. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y la resolución de todo esto, la forma en la que aquí Oseas tiene de exponer esto, es decir, el Señor vendrá a nosotros como la lluvia. A pesar de la maldición que hemos podido vivir, a pesar de haber estado de espaldas a Dios, en el momento que acudimos a su presencia, el Señor viene a cada uno de nosotros y viene como la lluvia. Entonces, este es el mensaje o este es el ánimo que hoy traíamos aquí en figuras bíblicas. Los cielos están abiertos para aquellos que obedecen al Señor, para aquellos que tienen un corazón conforme al corazón del Señor, para aquellos que desean agradarle todos los días de su vida. Para este tipo de personas, los cielos están abiertos, tienen una lluvia continua, es decir, tienen una bendición continua sobre sus vidas. De hecho, nos enseña el libro de los Proverbios que aquel hombre que tiene un corazón contento, en su vida está llena de un banquete continuo. Entonces, este es nuestro ánimo, este es nuestro deseo, que obedezcamos al Señor para no sufrir, ¿verdad?, unos cielos cerrados y vivir la maldición de nuestros pecados, sino que saber que en Cristo Jesús hemos sido perdonados y los cielos se nos han sido abiertos. Entonces, ahora cada vez que acudimos al Señor, Él tiene para nosotros lo que necesitamos. Y simplemente recordando a este salmista, que hoy podamos decir, bendice alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él ha abierto los cielos sobre su iglesia, y si esta iglesia sigue siendo obediente, sigue estando fiel al Señor, si este remanente que Dios ha guardado por gracia y por misericordia, que el Señor tiene su mirada puesta sobre él, vive una vida de obediencia a la palabra de Dios, el Señor a su tiempo va a traer las bendiciones que nuestra alma necesita. Hasta aquí llegamos, nos despedimos con el deseo de que hayamos sido edificados, de que hayamos podido salir más entendidos y de que sobre todas las cosas podamos tener una vida de obediencia al Señor. Desde aquí, un fuerte abrazo y el más profundo deseo de que Dios os bendiga a cada uno de los hijos de Dios. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero. Thank you.
Me otorga.